Hola amigos y suscriptores a un nuevo vídeo, como sabrán y a los que están atentos al mundo de la animación o los que vieron mi vídeo de episodios pilotos rechazados, sabrán que el pasado 30 de abril, se estrenó en el Festival Trom Animación dos interesantes cortos, el primero ya lo deben haber visto, el episodio piloto de Billy y Mandy, y Coraje y la Niebla, así que daré mi opinión de ambas producciones, descuiden, no daré spoilers. El de la trepanación de un cráneo y tú. Aquí vemos unos prototipos de Billy y Mandy, y por el estilo de animación, y la calidad, se ve que es un episodio muy viejo y además que vemos, una Mandy menos diabólica y un Billy menos tonto, digamos que este episodio, pudo pasar como una creepypasta, en vez de solo un rumor, en vez del que hizo con John K., que ese sí es un creepypasta, pero por lo demás del episodio, pues se nota el estilo de humor negro de Maxwell de manera pura y natural. El segundo episodio que se estrenó en dicho festival fue el de Coraje y la Niebla, pues bien, aquí vemos como un episodio normal de Coraje el perro cobarde, solo que hecho en 3D, y me agradó bastante verlo, porque tenía la temática, estilos y demás de la serie original, practicante se siente como si vieras un episodio más de dicha serie, además de que el creador original, John Dilworth, trabajó en el proyecto y por eso no se nota un gran cambio en el estilo de la historia de este corto, aunque sí en la animación. Bueno, eso fue todo, y ustedes qué opinan de estos cortos, quiero saber sus opiniones al respecto, bueno así que por ahora nos veremos en un nuevo video.